Gloria, gloria, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga a la audiencia en esta hermosa mañana. Dios es bueno. Dios bendiga, amén, a la radio audiencia que nos está sintonizando en Radio NC Pentecostés. Saludamos desde las cabinas radiales, gloria a Dios, a ese pueblo. Alabanzas a Jesús que está conectado, amén, en estos medios radiales. En esta maravillosa mañana le saludamos de una manera muy especial. Alabado sea el Señor. Saludamos esa radio audiencia que nos está sintonizando en Radio NC Pentecostés. Amén. Y por Seno Radio. Ahí nos va a encontrar por YouTube. Alabado sea Jesús. Aleluya. Gloria al Cristo que vive para siempre. Mi alma alaba a Dios. ¿Verdad? Saludamos a cada ministro, a cada evangelista, pastor. Amén. Que nos está sintonizando. Damos gracias a Dios primeramente. Alabado sea el Señor por la verdad, misericordia, la bondad que ha tenido, amén, en este hermoso día y en este tiempo, amén, en que hemos estado en estos medios radiales compartiendo, amén, con la audiencia, amén, la poderosa palabra del Señor. También agradecemos a nuestro presidente, amén, verdad, y consiervo, amén, y ministro del Señor, nuestro hermano Abimael Cepeda. Aleluya, Dios bendiga a don Ramón Cepeda, que está ahí. Mi alma adora a Dios, que está fiel en audiencia. Aleluya, gloria al Cristo. Gloria al Cristo de la gloria. Poderoso es el Señor. Mi alma alaba a Jesús. Santo es Jehová y estamos contentos, amado hermano. Aleluya, Dios le bendiga mucho. Don Ramón Cepeda, se le aprecia mucho, guerrero. Aleluya, se le saluda en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estamos en victoria, mi amado. Aleluya, poderoso Dios, estamos en victoria. Sabemos, gloria a Dios, amén, de que estamos a punto de conquistar, amén, la bendición de los siglos. Aleluya, alabado sea el Señor, amén, de conquistar esa nueva patria. Alabado sea Dios, y estamos peleando, amado, la última, amén, batalla, gloria a Dios, donde, amén, aquí vamos a conocer la verdadera razón. Alabado sea Dios, desde cruzar a la otra patria que nos está esperando. Aleluya, Dios bendiga a la iglesia Montioret de una manera poderosa. Gloria a Dios, se les ama mucho. Gloria a Jesús, amén. Y estamos amados en victoria. Gloria a Dios, porque la señal de estar en victoria es porque ya Cristo, escuche bien, porque ya Cristo, amén, dice la Biblia que Él ya despojó a los principados, amén, y a las potestades, y nos exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor, y estamos por esos motivos de fiesta. Aleluya, con el Cristo que vive y reina para siempre. Alabado sea el Señor. Aleluya, Dios bendiga a cada amigo que nos esté escuchando en Radio NC Pentecostés. Amén, gloria al Señor. Una radio que ha nacido en el corazón del Padre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Alabado sea Jesús, poderoso Dios. Y estamos, amados, contentos, agradecidos con Dios, primeramente porque por Él vienen todas las cosas. Gloria a Jesús, alabado sea el Cristo que vive. Pero voy a meterme rápido en materia, porque siempre que a mí me gusta, ¿verdad?, que Dios me permite una parte, en cualquier lugar, sea en púlpito, en cualquier lugar, siempre yo he entendido que en lo primordial es exaltar a mi eterno. Alabado sea el Señor, y gloria al Señor, que eso tiene que estar en todo siervo de Dios, amén. Exaltar, dale la prioridad primero al que vive, amén, al que está sentado en las alturas. Aleluya, poderoso es el Cristo que vive para siempre. Alabado sea Dios, y estamos, amados, contentos. Aleluya, amén, porque en esta mañana nos vamos a gozar. Alabado sea Dios. Y yo tengo un concepto que lo aprendí, amén, que lo agarro de la Escritura. Alaba lo que Dios es bueno. Aleluya, poderoso es el Señor. Y es que mi concepto, amado, es bíblico. Alaba que Dios es bueno. Aleluya, hay dos tipos, amén, gloria al Señor. Gloria al Señor, que Eliseo aprendió algo muy, muy, muy estratégico, amén, en la guerra.
Y me gusta porque el profeta Eliseo, amado, no era cualquier hombre. Aleluya. Era un hombre que era ungido hasta los huesos. Alaba. Poderoso Dios. Por eso es que alaba lo que el hombre que es nacido de Dios. Alaba. Amén. El hombre que tiene la simiente de Dios dentro de él. Alaba que Dios es bueno. Raquel amanda, así como está ungido su cuerpo, está ungido su hueso. Alaba. Por eso es que usted va, usted se pregunta algo sobrenatural. Y es que aún el último milagro del profeta Eliseo, alábalo. Oiga, ay, Raquel amanda, alábalo. ¿Sabe cómo fue el último milagro? Fue con los huesos. Alábalo. Dice que había unas bandas armadas peleando, ja, y pasaron por el sepulcro del profeta Eliseo, y Eliseo ya muerto. Alaba. Y dice que mientras pasaba por el sepulcro del profeta, Raquel amanda, dice que llevaban un hombre muerto, alaba, y lo tiraron encima de los huesos del profeta. Ay, Dios mío, Dios bendiga a Vanesita López, Dios le bendiga, sierva, de una manera especial. Raquel amanda, dice que lo tiraron al muerto encima de los huesos del profeta Eliseo, alaba. Y de repente, varón, me sorprende eso. Raquel amanda, que aquellos huesos estaban llenos de gloria, que aún en aquellos huesos estaba el poder del Altísimo. Raquel amanda, qué problema, alaba, que dice que cuando aquel difunto cae y toca los huesos del profeta, varón, dice que aquel varón recobró vida al tocar los huesos. Dios mío, Raquel amanda, alábalo, alábalo, que Dios es bueno. Aún muerto Eliseo, alaba, aquellos huesos estaban dando señales en la tierra. Dios mío, Raquel amanda, por eso es necesario que una persona que anda muerta en el espíritu, Raquel amanda, toque a uno que está vivo. Dios mío, alaba, que Dios es bueno. Cuando un varón toca a un varón que está lleno de gloria, Raquel amanda, aunque se sienta medio tibio, medio de caer, yo te garantizo que en ese toque va a haber presencia. Alaba, que Dios es bueno. Alaba, Raquel amanda, Ramanzo, alábalo. Mira que me gusta esto, varón. Y es que Eliseo miró algo. Elías, la unción de Elías andaba en el man. Dios mío, alaba, que Dios es bueno. La unción Elías la traía sobre el manto, alaba. Por eso cuando Elías se va, el manto queda sobre el profeta. Pero a Eliseo le pusieron la unción dentro. Andaba hasta por los huesos. Que, Dios mío, Raquel amanda. O sea que un brujo no puede tocar un ungido. Oiga, mi amado, si un santero se atreve a tocar un ungido, se va a convertir o se mata. Raquel amanda, lávalo, que Dios es bueno. Por eso yo aprendí algo del profeta Eliseo. Y es que los santeros y los brujos no pueden tocar un cuerpo que ha sido lleno del Espíritu Santo. Escucha bien, ay, Dios mío. Raquel amanda, me voy a meter en materia porque hay un comisario que me está haciendo guerra. Y en esta mañana lo vamos a derribar. Lo vamos a derribar, escúcheme bien. Entonces me gusta esto, porque cuando Eliseo sintió el manto de Elías, cuando andaba con la yunta de güey, aquel manto traía gloria, aquel manto traía unción, aquel manto se le, ay, Dios mío, se apoderó del profeta Eliseo y dijo: wow, yo siento que en ese manto cayó algo sobre mí. Alaba, siento que en ese manto manifiesta gloria, así que me voy a perseguir a Elías por ese manto, así que voy a andar detrás de Elías por ese manto, porque en ese manto hay un barrecayama, shamanta. Alguien puede alabar a Dios todavía. Me voy a meter en serio. Ahora vamos a juzgar esos altares de Baal que están prendidos aquí. Ahora los vamos a sacudir. Ajá, Raquel amanda, yo aprendí algo. Escuche bien, y usted tiene que saber en qué posición Dios lo ha puesto. Usted tiene que saber, pastor evangelista, que usted no es cualquier cosa en la tierra, que usted es la representación del cielo en la tierra. Dios mío, y como yo soy la representación en la tierra del cielo, yo le voy a exigir al brujo que me está haciendo guerra. Yo represento a Jesús en la tierra, y como yo represento a Jesús, te vas a quitar de mi camino, y si no te quitas, te va a quitar el que anda
conmigo. Alguien puede alabar a Dios todavía. Raquía manda. Sabe, mi amado, que si un brujo toca un cuerpo ungido, se convierte o se mata. Se convierte o se muere. Tiene dos condiciones. Raquía manda, revive o muere. Alaba lo que Dios es bueno. Por eso los brujos, cuando van a buscar gente para hacer trabajo, para no buscar tierra de muertos, ellos especifican que en ese sepulcro no vaya a estar un ungido, porque si lo tocan no les va a funcionar los años, mío, van a tener problemas. Alábalo, Urraquía manda. Por eso usted tiene que estar ungido hasta los huesos. Ushamanta y Tarreca llama. Vamos. Cristo viene por una iglesia, amén, que está llena de su gloria. Urraquía manda. Yo sé en qué posición me pusieron. Oh, Ramanso, sé el nivel que Dios tiene. Urraquía manda sobre mi vida. Y con ese nivel yo me muevo. Alaba. Urraquía manda. Alaba lo que Dios es bueno. Ushamanta. Dios es grande. Dios es poderoso. Y Cristo viene por una iglesia que está ungida hasta los huesos. Alaba lo que Dios es bueno. Urraquía manda. Me voy a meter en materia. Porque la guerra que me han hecho en esta semana. Urraquía manda. Oiga, voy a predicar bajo el tema. Urraquía manda. Tu opresión no es para muerte. Alaba lo que Dios es bueno. Y la guerra que he llevado en esta mañana es para ver la gloria en este día. La guerra que he llevado en este semana traje para ver la gloria en esta radio manifiesta. Alábalo. Yo no sé si hay alguien que todavía puede alabar a Dios. Urraquía manda. Pero yo voy a decirle a alguien hoy. Ushamantajita. Abarreca llama. Tu opresión no es para muerte. Hay gente en esta radio, varón, que la están oprimiendo. Hay gente en esta radio que antes alababan a Dios y han bajado de nivel. Y el problema es que eso no es para muerte. Eso es para hacerme más fuerte en el desierto. Alaba. Eso es que voy camino hacia desierto y necesitan probarme primero. A ver de qué material estoy. Dios mío. Urraquía manda. Sabe que el verdadero cristiano no es aquel que le da fiesta a Dios cuando todo lo tiene en casa, cuando todo le va bien. No, mi amado. ¿Sabe por qué Dios llevó a este pueblo por el cual te voy a predicar en esta tarde, en la mañana? ¿Sabe por qué Egipto fue la preparación para ir por un desierto? Escucha bien, mi amado. Porque Dios no va a llevarte a un desierto si primero no te manifiesta. Abarreca llama. Si primero no deja la opresión habitar en ti. Escucha bien. Ashamanta. Vamos a ir para encima. Vamos a ir para encima. Yo no sé si hay gente que puede alabar a Dios todavía. Urraquía manda. Yo no sé si hay gente. Ushamanta. Itarraca. Ashalay. Ita. Me voy a meter en serio. Dios bendiga a Sandra Martínez. Pero yo voy a predicar bajo el tema. Tu opresión no es para muerte. Urraquía manda. Itarraca. Llama. Iglesia, Jesús viene. Iglesia, Jesús viene. Escucha bien. El arrebatamiento está a la puerta. Urraquía manda. Y la iglesia está siendo golpeada. Hay cristianos siendo golpeados. Hay gente siendo oprimida por las estrategias demoníacas. Pero vamos a decirle al diablo hoy. Vas a soltar mi vida. Vas a soltar mi ministerio. Oh, yo no sé, pero en la boca está el poder de la vida y de la muerte. En la boca que tú declares. Me voy a meter en serio. Yo no sé, pero tengo ganas de predicar. ¿Sabe qué? Urraquía manda. Si hay algo que Satanás no le gusta y por eso te hace la guerra, es con lo que tú portas. Satanás no quiere matarte a ti físicamente. Satanás quiere matar lo que tú portas. Escúchame bien. Urraquía manda. Ushamanta. Dios mío, me voy a meter en materia. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Juan 10:10 dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero no quiere, al cristiano no es que lo quiere matar. Porque si te quiere matar a ti, te va a mandar para el cielo. Y a él no le conviene mandarte para el cielo. No te dejes intimidar por lo que él haga a tu alrededor. Él no te quiere matar. Y además no puede. Si de arriba no le dan el permiso. Lo que él quiere es que te oprime para intimidarte. No, me voy a meter a la palabra porque estoy predicando sin leerte el versículo. Alaban. Urraquía manda. Ushamanta. Yo no sé usted. Pero Abarreca llama. Uy, usted tiene que
que saber en qué nivel Dios la ha posicionado si es mujer. Usted tiene que saber qué autoridad Dios le ha demandado si usted es hombre. Escuche bien, usted tiene que saber. Y te lo voy a hablar bíblicamente para entrar a materia. Óigame bien. Óigame bien. David primero estaba en el desierto. Estaba con Jetro, su padre. Con Isaí, escuche bien. David estaba con Isaí y David primero estaba en el desierto con las ovejas. Escuche bien, y en el desierto con las ovejas, David sabía, Urraque y Amanda, en qué posición estaban. Estaba pastoreando ovejas. Pero David sabía que el ser pastor de ovejas traía cualidades y requisitos de autoridad. David sabía que el ser un pastor de ovejas le traía responsabilidad sobre lo que él tenía en su mano. Escuche, ay, Dios mío, Dios bendiga a María Eugenia García. Urraque y Amanda, Dios le bendiga grandemente, sierva. Por eso cuando David estaba en el desierto, escucha bien, él sabía qué tipo de autoridad tenía. Aún no sabiendo, aún no siendo ungido por Samuel, David sabía en qué posición Dios lo estaba poniendo en el secreto. Por eso cuando un oso, escúcheme bien, me voy a meter en serio, diablo, Dios bendiga a Nelly Barahona, me voy a meter en serio, que lo escuchen los demonios. Por eso cuando venía un oso, amado, y venía un león y le tomaba una oreja, una oveja a David, no, escuche bien, David sabía en qué terreno estaba pisando, porque un oso no era cualquier cosa, ni un león era cualquier cosa. Esos animales, el león representa el rey de la selva. Ay, Dios mío, escuche bien. Pero David sabía en qué territorio estaba parado. Entonces cuando el oso le tomaba una oveja, y el león también, me gustan las cualidades de David, porque David sabía en qué terreno estaba parado. Dice que David le agarraba de la quijada del animal, fuera oso, fuera león, y si él le ponía bravo, dice que lo descuartizaba tan, Dios mío, siento a Dios aquí, varón, siento, es que Dios, David sabía en qué terreno estaba parado. David sabía la autoridad que se le había delegado como hombre. Raquel Amanda, Rama, escuche bien, escuche bien. El diablo lo que hace va a ser intimidarte, hacerte olvidar a ti tu posición que Dios te ha puesto y la autoridad que te ha dado sobre ello. Alábalo. Por eso yo tengo este concepto. Yo digo, bueno, a mí me ungieron con la santa unción. Y cuando me ungieron, me dieron un legado. Y ese legado representa autoridad. Alábalo. Habrá gente que no pueda alabar aquí. Raquel Amanda, habrá gente. Habrá personas que saben la posición en que Dios los ha establecido. Porque la persona que sabe que está posicionada, no hay diablo que lo mueva de su posición. Por eso David, aunque era hombre humano, no era cualquier cosa. David sabía, mírala. David sabía, comienzan a revolverse. David sabía en qué terreno el Dios de Abraham lo había puesto. Por eso cuando el osito le agarraba la ovejita, David la agarraba de la quijada. David lo agarraba, fuera oso, fuera león, y le decía, la vas a soltar o los matamos, la vas a soltar o te mato. Raquel Amanda, lávalo. Y me gusta porque dice la Biblia que si ese oso o ese león se le ponía medio guapo, medio bravo, también David tenía autoridad para matarlo. Raquel Amanda, levántalas para arriba que vamos a entrar a palabra. Raquel Amanda, Reca, levántala arriba y alaba a Dios ahí donde está, por favor. Alábalo si puede. Usted tiene que entender en qué posición Dios la ha puesto. Usted no es cualquier cosa. Usted representa al Dios en la tierra. Usted representa a Cristo en la tierra. Por eso los demonios te van a hacer la guerra. Pero usted tiene que saber de qué material usted está hecho. Raquel Amanda,
vamos a ir a la Biblia, dile el tema, la opresión no es para muerte. La opresión no es para muerte. Vamos a ir al libro de Éxodo. Gloria a Dios, Dios bendiga a Nelson Barahona. Libro de Éxodo, capítulo 1, por favor. Ushamantaita recayama, me estoy prendiendo. Y sabes que cuando comienza a agarrar el micrófono, se comienzan a revolcar los pichones por la calle. Comienza, mi amado, ¿sabe por qué? Porque saben, los demonios saben lo que tú portas. Y como tú sabes lo que tú portas, tú no te dejas intimidar. Urraquiamanda, me voy a meter en serio. Urraquiamanda, dile a alguien. Tu opresión no es para muerte. Vamos a irles el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo Ushamanta y Tarrecayama 11. Alabanzas al Cristo de la gloria. Urraquiamanda. Y versículo 12. Oh poderoso Dios, y 13. Vamos a ir a la palabra rápidamente. Si usted tiene su espada ahí, un soldado no puede ir a la guerra si no tiene su espada, su arma de pelea. Ushamanta y vamos, alábalo, que me voy a meter en serio. Urraquiamanda. Me voy a meter rápido en materia. Siento que la atmósfera se me está despejando. Alaba. Es que yo sé dónde estoy parado. Y cuando usted sabe dónde está parado, usted no lo va a mover el diablo. Usted no lo va a intimidar ningún santero. Mire, se puede convertir el diablo en perro. Se puede convertir en oso. Se puede convertir en lo que se convierta. Cuando usted sabe dónde está parado. Por eso Eliseo, cuando venían los sirios como bravo, con espíritu de suicidio contra él, él le dijo: mira, ese diablo de muerte que viene contra mí, me le voy a parar enfrente, porque yo sé dónde yo estoy parado, yo sé quiénes están conmigo. Me le voy a parar enfrente del camino por donde vienen, y los que van a retroceder van a ser ellos. Raquiamanda, alaba lo que Dios es bueno, por favor. Raquiamanda, Ushamanta, libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Urraquiamanda. Dice la escritura de esta forma. Urramanso recayama. Ushamantaita. Poderoso es el Señor. Urraquiamanda. Oh santo Jehová. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades y almacenaje Pitón y Ramase. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Oiga, qué lindo esto. Y crecían en manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13, si me da permiso, por favor, para predicar. Versículo 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía, Padre, te la entregamos en esta hermosa mañana, porque tuya es. Papito, yo me presento como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse de usted, que habla su palabra como usted se la va a poner en sus labios, Dios mío, con la autoridad y el denuedo de su espíritu, porque delante de los hombres tal vez no seas aprobado, pero delante de ti, Padre, tú que examinas nuestro secreto, tú que andas delante de nosotros como poderoso guerrero, Padre mío, nos entrega la victoria por medio de Jesucristo, tu Hijo. Padre amado, delante de ti somos aprobados. En esta mañana, Dios mío, debilitamos el cuartel satánico de las tinieblas. Atamos al hombre fuerte con cadena y grillo. Declaramos inoperante toda fuerza de maldad. Declaramos toda fuerza, potestad
de las tinieblas, debilitamos al hombre fuerte de Ralen. Loco a Jehová, lo atamos con cadena y grillo y lo declaramos inoperante en esta mañana. Debilitamos la fuerza del brujo, la fuerza del santero. Toda lengua satánica se quema, toda lengua satánica se quema. No tiene poder ninguna lengua trastornadora. En el nombre de Jesús se quema por la sangre de Cristo y declaramos libertad por medio del Espíritu Santo. Libertad en los pensamientos, libertad en el corazón que está aquí, Padre, pendiente. Ahora mismo, Dios mío, se van a romper las cadenas, se van a romper las cadenas, se van a romper las cadenas en esta mañana. Urra que Amanda, declaramos todo dardo satánico, declaramos todo, toda conspiración contra esta radio. Anulamos toda acta de decreto satánica, toda conspiración que están haciendo en contra. Ahora van a caer por tierra. Ahora barreca llama, van a caer por tierra. Vamos, levanta arriba las manos, que hay algo fuerte que se va a mover hoy. Urra que Amanda, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios amado. Hoy yo creo en un Dios y lo predico, que representa el Alfa, representa el Omega, representa el principio y el fin. Urra que Amanda, que estuvo muerto pero ahora vive y está sentado a la diestra del Padre, Padre que dejó la tumba vacía en Jerusalén. Este es el Dios que predica mi ser, que está escrito en esta palabra, que Él es el Verbo, el principio de la creación de Dios. En esta hora, Dios mío, tomamos, ejercemos la autoridad. Sabemos la posición que nos has dado en el mundo de los espíritus y la tomamos para ponerla por obra delante de los que nos están oprimiendo, y lo vamos a disipar en tu nombre, lo vamos a derribar en tu nombre, porque no hay arma forjada que contra tu iglesia pueda prosperar, y que tú vas a condenar toda lengua de serpiente. En esta hora se va a quemar en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios mío, que toda lengua de serpiente, el Espíritu Santo la quema en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Urra que Amanda, Ushamanta y Tarreca llama, vamos, levanta arriba esas manos, que se están quemando las lenguas de serpiente, las lenguas Samantha que están tirando maldiciones, se están quemando hoy, les está agarrando fuego, les está agarrando fuego a la lengua, las está quemando el Espíritu Santo. Urra que Amanda, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que redarguya, yo te pido que restaure, yo te pido que levante, que renueve, que restituya, Dios mío, en el nombre poderoso, Dios mío, que es esto, de Jesús de Nazaret. Padre amado, tu palabra dice, Urra que Amanda, que tú amas a los que te aman y que te encuentran los que temprano te buscan. En esta mañana te buscamos, Dios. Padre amado, le ponemos por obra tu autoridad y le declaramos la guerra, Padre mío, a todo lo que se está levantando en contra de esta radio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, dale la gloria a Dios, por favor. Dios bendiga a Jenny Ordóñez ahí. Me estoy calentando, hay problemas serios. Urra que Amanda, Shamantaita, Urra que Amanda. Dale, dale la manito a alguien. Dile. Dile, tu opresión no es para muerte. Tu opresión no es para muerte. Urra que Amanda, la palabra opresión es oprimir. Es amado. Amén. Soyugar algo. Amén. Apretar algo. Urra que Amanda, que ha estado flojo. Escucha bien. Cuando Dios estaba permitiendo, usted se va a ir a la escritura y esta descendencia viene de los hijos de Jacob, viene de los patriarcas, de un pacto que Dios hizo a Abraham, amén, que le hizo eso a Abraham, que Dios le iba a entregar a él y a su descendencia una tierra que se llama la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Ahora, mi amado, Raquel Amanda, cuando usted va anotando a la escritura, había un pueblo en Egipto que en los tiempos de José llegó, y aquel pueblo que era la gente de Jacob, la descendencia de Jacob y de José, se que procreó en Egipto, comenzaron a multiplicarse, amén. Había un faraón que amaba a José, pero después de la muerte de este faraón, se sentó en el trono otro faraón, amado, que no conocía a José. Dice,
Dios bendiga a Verónica Torren. Dios bendiga a Dinora Jame. Dice la escritura, escúchame bien, que me voy a meter en serio. Raquel Amanda, que aquel faraón que se levantó no conocía a José, ni tampoco entendía que había en aquella tierra de Egipto un pueblo que estaba creciendo como la arena del mar. Raquel Amanda, y ellos tenían temor. Dile a alguien, me están oprimiendo porque tienen temor, porque ellos saben lo que yo porto. Me quieren a Jehová, y la opresión que estoy sintiendo no es para muerte. Ay, Dios mío, es que en esta opresión me van a enseñar a caminar por un desierto. Dios mío, es que yo no puedo andar por el desierto si primero no resisto al que me oprime. Cuando, ay, Dios mío, cuando yo voy a, cuando yo, después de que me oprime, escuche bien, Raquel Amanda, entonces voy a estar experimentado para andar en el desierto, para andar contra serpientes, pelear contra serpientes y escorpiones, pelear, mi amado, contra todo lo que se mueve en el desierto. Pero es necesario, escuche bien, Raquel Amanda, que primero un comisario me oprima, que primero, Dios mío, la Biblia dice, mi amado, que se levantó aquel faraón en la tierra de Egipto y comenzó a hacerle la guerra a los hijos de Israel. Ay, Dios mío, el sacro, Dios te bendiga. Dice que comenzó, amado, a levantarse contra el pueblo de Dios. Y no solo a levantarse, sino que habían príncipes que eran hechiceros, que estaban al lado de ese faraón. Raquel Amanda, Ushamanta, alaba que Dios es bueno. Y comenzó, mi amado, a querer oprimir, Dios mío, a Raquel Amanda, al pueblo. Comenzó a multiplicarle las tareas laborales. Comenzaron, mi amado, a enfermarlo. Voy a hablar con un pueblo que está aquí en la radio. Raquel Amanda comenzó a usar estrategia para tratar de debilitar la fuerza de la multiplicación que se estaba multiplicando ahí en la tierra de Egipto. Escúchame bien, Raquel Amanda, ¿sabe por qué el diablo está oprimiéndote? Raquel Amanda, porque el diablo sabe qué es lo que tú portas, porque el diablo sabe qué es lo que tú andas. El diablo no va a oprimir a alguien que no conoce. Raquel Amanda, dile a alguien, el diablo te conoce, por eso te oprime. Los demonios saben quién tú eres, la mano de Dios, por eso te están oprimiendo. Raquel Amanda, me voy a meter en serio. Raquel Amanda, había un pueblo en Egipto que les habían encargado comisarios de alta jerarquía. Oh, escúchame bien, eran de alto rango, eran de alta autoridad en aquel legado, en aquel reino egipcio. Tenían tremendo legado, amado. Tenían tremenda autoridad delegada de parte de faraón. Y era que tenía que mantener en aflicción a los hijos del Dios que está en el cielo. Escúcheme bien, Raquel Amanda. Y usted me pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que los tenían oprimidos? ¿Y dónde está el Dios de ellos que no los defiende? Tranquilo, déjame predicar. Raquel Amanda, yo he aprendido una cosa, que cuando faraón pone un comisario sobre mí que me esté oprimiendo, no es para que me mate, sino es para que yo crezca espiritualmente. No, te lo voy a repetir. Raquel Amanda, si faraón encarga un comisario porque le dieron permiso arriba, no es para muerte el comisario de opresión que me va a oprimir, es porque detrás de esa opresión viene multiplicación sobre mí. No. Raquel Amanda, por eso usted debe de ser un cristiano que tiene que aprender a pelear la guerra, tanto en la libertad de los ambientes como en la atmósfera cargada con opresión. Porque cuando usted es un soldado y una guerrera que aprende a pelear la guerra y a resistir en medio del comisario que le ha puesto, oiga, le voy a decir una cosa, usted va a ser un discípulo preparado para la guerra. Usted va a ser una discípula entrenada no solo para pelear en opresiones, sino para andar en desierto. Sabe que después de 400 años Dios escogió una generación y dijo, voy a caminarlo por el desierto. Porque si aguantaron 400 años siendo bajo esclavitud y opresión en la tierra de Egipto y soportaron este tiempo, mis hijos, ahora voy a sacarlo. Ellos están preparados para andar en desierto. Ellos están entrenados en este... Ay, Dios mío, es que Egipto no es para que tú mueras. Egipto es para prepararte para andar en el desierto.
desierto, para que aprendas a darle fiesta a Dios en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de tierra árida y seca. Oh, Dios mío, habrá alguien que levanta la mano arriba. Siento a Dios aquí, siento al Rey aquí. Raquel Amanda, escúcheme bien, el Satanás los intimidaba, Satanás en medio de Faraón los oprimía, los estaba, mi amado, atropellando de una manera drástica, que el pueblo ya no resistía más, que el pueblo se sentía, mi amado, entre la espada y la pared, y clamaban al Dios de sus padres, clamaban al Dios, al juramento, y le clamaban. Pero dile a alguien, mi opresión no es para muerte, Raquel Amanda, es para multiplicación, es para aprender a ser un soldado en la guerra. Habrá alguien que levanta arriba las manos, y Dios me dijo cuando me dio este mensaje, mi siervo, háblale a mi iglesia, dile que la opresión que están sintiendo no es para que ellos mueran, es que los estoy haciendo más fuertes, porque yo pruebo a mis soldados en las mejores guerras, pruebo a mi ejército en las mejores peleas, en las mejores peleas yo conozco mi ejército, en las mejores guerras yo conozco mi rebaño, yo conozco mi pueblo en las mejores peleas. Por eso cuando me oprimen, yo me procuro por alabar a Dios, yo procuro pelear mi guerra de rodillas y de decirle a Dios, mira, hay un comisario que me está haciendo la guerra. Abarraquía manda, alaba lo que Dios es bueno. Se fue la alabanza, se fue la adoración. ¿Quién es ese comisario que te quiere callar la boca? ¿Qué se cree, es filisteo incircunciso? Necesitamos un David que traiga queso y pan al campamento. Necesitamos un David que tenga el poder de Dios y le diga al filisteo que te está oprimiendo, ¿qué te pasa a ti? Ay Dios mío, habrá alguien que levante la mano arriba. No, yo no sé usted en qué terreno está parado, pero yo le vengo a hablar de parte de Dios. Raquel Amanda, vengo del lado de David, vengo a traerte queso y pan al campamento. Raquel Amanda, vengo a decirle al filisteo que te está intimidando, que te crees filisteo incircunciso, suelta la vida, suelta los cuerpos. Yo no sé usted, pero yo tengo una autoridad de parte del cielo y la tierra, y él me dijo que en su nombre yo tendría que echar fuera demonios. Si él habita en mí, las tinieblas retroceden. Si él anda conmigo, la oscuridad tiene que huir delante de él. No, Raquel Amanda, vamos, levanta tu alabanza en medio de tu opresión, que tal vez tú has sentido que te vas a morir, que tal vez te dijo la ciencia en la opresión que estás pasando, el comisario que te está tocando tu salud, tal vez la ciencia te dijo vas a morir en esa opresión, la enfermedad es una opresión, y tal vez la ciencia declaró una palabra contra ti. No hay vida para lo que tú tienes, no hay vida para lo que tú estás viviendo, ya no vas a vivir más, te queda poco tiempo de vida, y aquella palabra de ese comisario que te está oprimiendo lleva tiempo volando tu cabeza y diciéndote vas a morir, porque tal vez la ciencia te dijo que tenías cáncer, porque tal vez la ciencia te dijo que tenías sida, tal vez abarreca llama, levántala arriba todavía, esa palabra está aumentando tu mente y te está diciendo el comisario vas a morir, te queda poco tiempo. Raquel Amanda, yo te vengo a decir, eso no es para muerte, mi amada, eso no es para muerte, mi amado. Dios bendiga a David Hernández Martínez, yo vengo a predicarte de parte de Dios, la presión que estás viviendo no es para muerte, escúchame bien, es para multiplicarte, es porque Dios va a sacarte por un desierto, a que tú le rindas fiesta al Dios del cielo. Raquel Amanda, Shabanta, dile al médico, te equivocaste, te vas a hartar este cáncer tú, te vas a hartar ese sida tú, te vas a hartar esa leucemia tú, pero hay un Cristo que llevó mi enfermedad a la cruz del Calvario, llevó mi dolencia en aquel madero, y él me sanó, así es que te lo vas a comer, comisario tú, o devuélvele los depósitos al diablo, devuélvele lo que te está oprimiendo, retrocédeselo para atrás, dile esto no es mío, si él cargó con mi enfermedad en la cruz del Calvario, esto no puede tocar a un cuerpo que es lavado con sangre, esto no puede, barreca llama, sí, porque la enfermedad es una opresión, cuando la gente anda enferma, anda de desespero, cuando la gente anda enferma no puede ni orar, cuando la gente tiene enfermedad no puede ni adorar a Dios, la barreca llama, y sabe una cosa, Satanás no es que te quiere matar, te quiere intimidar,
matar. Lo que Satanás quiere matar contra ti es poniendo la enfermedad, es lo que está dentro de ti. Es la alabanza, es la adoración, es lo que está dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Urraquí Amanda, levántala para arriba, por favor. Urraquí Amanda, Ushamanta, alaba lo que Dios es bueno. Urraquí Amanda, alaba lo que Dios es bueno. Ushamanta, alaba, 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 alaba. Urraquí Amanda, habrá alguien que pueda alabar a Dios. Habrá alguien que le diga el desánimo por encima de ti, voy a alabar a Dios. Hay gente desanimada en esta radio. Hay un comisario que te está haciendo la guerra. Hay un comisario que te está oprimiendo. Hay gente que están en esta radio ahí que no pueden alabar a Dios. Hay gente que está en esta radio que se han tirado de rodillas y no pueden orar. Hay una opresión masiva sobre su ambiente. Oh, pero yo vengo a decirte, eso no es para muerte. Es que Dios está esperando que el guerrero que esté en ti se levante. Es que Dios está esperando que la guerrera que esté en ti se ponga de pie. Y le diga a ese diablo de opresión, te va a mover o te muevo. Te vas a mover o te muevo, porque Dios lo va a hacer. Vamos, levántalas arriba, que vamos en materia. Vamos, me voy a meter en serio. Es que Dios me dio esta palabra y me dijo, mi pueblo lo están oprimiendo. A mi pueblo, Satanás no es que los quiere matar físicamente. Lo que quiere matar en ellos es lo espiritual. Es mi alabanza, mi siervo. Pero sabe una cosa, y si no, pregúntele a Moisés. Cuando Moisés Dios le envía, ¿qué es lo que le dice a Faraón? Urraquía manda, deja ir a mi pueblo para que me rinda fiesta en el desierto. Oiga, el mejor cristiano es aquel que en medio de la dolencia le alaba, que en medio de la dificultad lo comienza a alabar, que en medio de la persecución lo comienza a adorar. Ese es el verdadero cristiano, amado, que en medio de la tempestad, que en medio, mi amado, Urraquía manda, Dios mío, ¿qué es esto? Sabe adorar a Dios. El verdadero cristiano, amado, no es aquel que cuando siente que hay opresión en el aire se cierra la boca. No, el verdadero cristiano es aquel que le dice al diablo, por encima de tu opresión voy a caminar, porque a mí me diseñaron en el principio para manifestar la gloria de Dios en la tierra. Y como tuve diseño de parte del cielo, y en ese diseño me dijeron, señorea sobre todo lo creado, sobre los peces del mar, sobre las aves de los campos, sobre todo lo creado por mis manos, a ti te pongo como señor de ellos. Señorea, ay Dios mío, yo no sé si alguien entiende la autoridad que se le ha delegado. Señorea sobre el diablo, señorea sobre los demonios, señorea sobre las fuerzas de maldad, señorea sobre lo que te está haciendo la guerra. Yo no sé usted, pero le dieron el poder. Le dieron, Dios mío, Urraquía manda, Ushamantita, no te dejes intimidar, que la opresión que te están haciendo no es para muerte, es que hay algo que está a punto de reproducirse sobre ti. Hay una reproducción masiva de parte de Dios. Ushamanta, Urraquía manda, Ushamanta, Dios mío, Urraquía manda. Y hay gente que se hinca a orar, y hay un comisario de parte del diablo que le está agarrando el cuerpo, le está tomando su cuerpo, le quita la fuerza y le está robando el ánimo por orar. Hay gente, amado, que no puede romper una oración porque hay un comisario encargado que lo está oprimiendo. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, esa opresión que estás viviendo no es para muerte. Dios quiere que salga el guerrero que está en ti. Pastor, Dios quiere que salga el guerrero que está en ti. Evangelista, Dios quiere que salga el guerrero que está en ti. Oh, escúchame bien, mujer. Dios te está permitiendo la opresión no para que muera, sino para que saques el guerrero, la guerrera que está dentro de ti. Urraquía manda, vamos, levanta arriba esas manos. Dios bendiga a Marixa García. Abarreca llama, Dios mío. Ushamanta, mi amado, se está metiendo Dios aquí. Se está metiendo Dios aquí. Yo no sé qué le pasa a Faraón. Yo no sé qué le está pasando a Faraón, pero ya lo removieron. Ya lo removieron, porque cuando tú sabes el lugar en que Dios te puso, Urraquía manda, Faraón retrocede. Los demonios retroceden. Si algo tenía David, que David sabía en la posición que Dios lo había puesto. Por eso no dejaba que la opresión lo intimidara. Por eso no dejaba que los demonios lo intimidaran. Por eso el hombre que anda, mi amado, bajo la gloria, no camina bajo temor. No le teme al comisario que le está haciendo la guerra. Se le para enfrente. Se le para enfrente y enfrente de él le rompe la guerra. Le rompe la batalla. Le demuestra que no se deja intimidar. Cuando tú te dejas intimidar,
intimidad por algo, eso se vuelve esclavo de ti, eso se vuelve tu señor, eso te hace esclavizarte. Pero cuando tú, Raquel Amanda, mire mi amado, había un problema con Israel en el campamento. El rey Saúl ya no tenía autoridad, había, amado, sido desechado de parte de Dios. Raquel Amanda ya no podía hacerle frente a la guerra. Poder podía. Lo que pasa es, amado, que ya estaba en la carne, y un hombre en la carne no puede pelear guerras espirituales. Raquel Amanda sabe que cuando hay gente que es cuando se mete a ayunar, el Satanás le mete síntomas de enfermedad y comienzan a entregar los ayunos. Mire, amado, el diablo nos quiere intimidar. Los demonios lo que quieren es intimidarnos para que nosotros no nos santifiquemos, para que el diablo sabe que si tú te identificas, eres una arma poderosa, eres una arma preparada para la guerra. Raquel Amanda, levántala arriba, que siento a Dios aquí. Raquel Amanda, siento presencia. Abarreca llama, sabe, mi amado, que Dios me hablaba durante esta semana y me dijo: Milton, la opresión no es para muerte, mi siervo, es para manifestar mi gloria sobre ti. Si yo permito que te opriman, no es para que tú mueras, porque en esa opresión me voy a glorificar. En esa opresión te voy a mostrar mi poder. En medio de esa opresión, si tú peleas, te voy a mostrar que yo peleo la batalla. Raquel Amanda, habrá alguien que alabe a Dios. Pero el diablo te dice: vas a morir. El diablo te dice: mira, vas a quedar paralítico. El diablo te dice: mira, vas a quedar sin habla. El diablo te dice: mira, te vas a reventar por dentro. El diablo te dice: mi amado, Raquel Amanda, porque te está intimidando. La opresión viene para intimidar. Los hijos de Israel estaban intimidados, hacían lo que Faraón les ordenaba, eran esclavos de Faraón. Faraón los dominaba en aquella tierra de Egipto. Escúchame bien, Raquel Amanda, pero Dios tenía preparado un Raquel Amanda, un hombre que los iba a sacar con mano poderosa de parte de Dios, de la tierra de Egipto. O sea, que te quiero dar a entender que la opresión que estaban viviendo los hijos de Israel no era para muerte, era para una multiplicación en gloria. Raquel Amanda, Ushamantaita, yo le vengo a decir a alguien aquí hoy: yo no sé lo que estás pasando, yo no sé la guerra que estás viviendo, ni el comisario que te está oprimiendo, pero hoy vengo de parte del cielo decirte: tranquila, coge calma, aposiciónate, tranquila, concéntrate y métete en mi secreto, métete, que te voy a enseñar que los comisarios solamente yo los derribo. Métete, ¿sabes por qué viene la opresión? Porque Dios te está llevando al secreto. O sea, la opresión es para que tú vayas al secreto. Cuando la opresión viene, porque Dios te está diciendo: métete en mi secreto. O sea, no es para muerte, no es para que tú mueras, es para que te metan el secreto de Dios, y en ese secreto comiencen a darte el poder, a darte la autoridad. Barreca llama, Dios mío, Ushamanta y Tahita, Urramamanso, recayama, Dios mío, siento a papá aquí, Urraque Amanda, siento al Dios de la gloria, Urraque Amanda, Dios, Ushaman, Dios mío, Ushalay, está, vamos, levanta arriba esas manos, Urraque Amanda, que hay gente que le está diciendo a Dios: Dios, llevo días y no puedo sentirte, llevo días y no puedo pasar del momento de oración que tengo, siento que hoy no te siento, o es que hay un comisario que esté encargado de cancelar en tu atmósfera las oraciones y lo que tú hagas para Dios. Pero dile a ese comisario: Raquel Amanda, vas a soltar mi ambiente, Raquel Amanda, vamos, vas a soltar mi ministerio, vas a soltar a mis hijos, vas a soltar a mi matrimonio, vas a soltar lo que me está haciendo la guerra. Vamos, levanta arriba esas manos. Yo no sé cuál sea el diablo que te está oprimiendo, pero yo vengo de parte del cielo a decirte hoy: ese comisario no te puede matar, ese comisario te está oprimiendo, es verdad que te está oprimiendo, es verdad que está sacándote el jugo, pero no te puede matar. Raquel Amanda, Dios te viene a decir en esta mañana: te estoy esperando en el secreto, mujer, estoy esperándote en el secreto, varón, porque voy a derribar el comisario que te está haciendo la guerra, porque te estoy preparando para que me rindas fiesta en medio del desierto.
El desierto representa el mundo. El desierto representa, amado, amén, las cualidades que vives a nivel mundial, las persecuciones que vives por causa del evangelio, estando en este mundo, representa el desierto. En el desierto te vas a encontrar con serpientes, en el desierto te vas a encontrar con escorpiones, pero como tú ya con Jehová ya fuiste preparado en Egipto para caminar en el desierto, como tú sobreviviste de la opresión, como la opresión que me estaban haciendo no era para muerte, sino para una sobreviviente en medio del desierto. Quiere decir que voy a andar por el desierto y no voy a morir tampoco. Quiere decir que fui preparado en Egipto para caminar en el desierto, vivo. Alaban, alábalo, que siento a Dios aquí. Urraquilla manda. Entonces usted va a ver en el 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades. Urraquilla manda. Dile a los Bertay, diablo, cómete esos $20 más que me vas a dar. Diablo, cómetelo. Urraquilla manda, que yo voy para el secreto. Dile a ese comisario que te está multiplicando las tareas, ofreciéndote un poquito más de paga. Dígate, díselo, cómetelo, que voy para el secreto para echarte fuera. Me estás haciendo la guerra durante toda la semana. Cómetelo, que voy para el secreto. Esos dineritos más extra que me van a dar en el trabajo. Urraquilla manda. Dios bendiga a Carmen Ortiz Delgado. Urraquilla manda. Vamos, levanta arriba esas manos, por favor, porque hay comisarios de tributo que te están oprimiendo. Hay comisarios de tributo que están tocando tu salud, que están tocando tu cuerpo. Urraquilla manda. Eso no es Dios, son comisarios de tributo. ¿Y sabes por qué Dios lo permite? Porque Dios te está esperando que vuelvas al principio. La opresión no es para que tú mueras, sino para que regreses al principio donde Dios te puso, para que regreses a la posición que Dios ha establecido sobre ti. O sea que la opresión no es para, tal vez tú sientes que vas a morir, tal vez tú sientes que no lo puedes derrotar, pero yo vengo a decirte hoy, Urraquilla manda de parte del cielo, que si tú cierras tu puerta en el secreto y le hablas al Padre que está en el secreto, el Padre que está en el secreto te va a recompensar en público. El Padre que Urraquilla manda, Ushamanta y Tahita Recayama. Por eso, mi amado, yo trato de recuperar mi oración. Cuando yo siento que estoy desvaneciendo en ella, yo comienzo a meditar y digo, bueno, el comisario me está haciendo la guerra, está oprimiendo mi atmósfera. Dios me está llamando al secreto, me está llamando que vuelva a establecer mi fundamento para poder derribar al comisario que me está haciendo la guerra. El comisario va a venir a molestarte cuando tú no tienes rodillas, cuando tú no tienes lectura de palabra, cuando tú andas completamente distraída en las cosas de este mundo. El comisario está especificado para distraerte, para mantenerte bajo una rutina literal. Pero el que es de Dios, Urraquilla manda, levántalas para arriba, por favor. Urraquilla manda, siento la gloria de Dios. Aquí hay gente, Dios. Urraquilla manda, que está haciendo a Jehová caminando bajo presión. Escúchame bien. Y tú has sentido la guerra durante los tiempos vienen pasando, y tú sientes que la opresión es más fuerte. Urraquilla manda. El problema es, mi amado, el problema es que lo sentimos fuerte. ¿Sabes por qué la opresión? Porque hemos olvidado el principio. Dios está demandándonos el principio para que la opresión caiga. Urraquilla manda. Yo no sé, el diablo, que te está haciendo la guerra, pero yo vengo de parte del cielo a decirle, el diablo, suelta la mente que estás atando, suelta los corazones que estás atando ahí, suéltalo. Vamos, yo siento a Dios, háblele a tu problema, suelta mi salud, dile a ese comisario, suéltala. Mira, mi amado, cuando el diablo te mira peleando, cuando ese comisario te ve que te pone en la línea de batalla, dice, wow, hoy sí tengo problemas. Se postró esa mujer, la estaba golpeando, pero se postró, y van allá donde subamos, tenemos problemas. La que estábamos golpeando y la mirábamos cayendo poco a poco, está de rodillas ahora, está de rodillas. Cuidado que siento a Dios, cuidado que siento a Dios aquí. Urraquilla manda. Es un problema serio, amado. ¿Sabes que cuando los hijos de Israel más los oprimían, dice que clamaban al Dios de sus padres en medio de su opresión? En medio de su opresión levantaban la mano y le clamaban al Dios de sus padres, aunque ellos no lo conocían, amado, aunque ellos no lo conocían aún. Ellos sabían que había un
un Dios que era el Dios de sus padres. Raquía manda, y en medio de la aflicción, en medio de lo que los estaba oprimiendo, que los hacía ver que era para muerte, ellos levantaban la mano arriba y en su aflicción le clamaban al Rey del Cielo, en su angustia le hablaban. Raquía manda. Ay, 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 habrá alguien que se prenda ahí. Yo no sé, pero siento la gloria de papá. Raquía manda. Esto quiere decir, amado, que la opresión no es para que yo muera, no es para que Satanás me saque para el mundo, es para que yo me afirme más, es para que para recuperar lo que antes estaba dejando, lo que antes yo tenía. O sea que la opresión te tiene que llevar al secreto, la opresión tiene que llevarte a una intimidad con Dios. Raquía manda y te recayama Ushamanta. Alábalo. Ahora yo te voy a hablar de algo bien poderoso. ¿Sabe una cosa? Que Satanás estaba buscando forma de oprimir a Daniel. ¿Sabe que no lo podía oprimir? Porque Daniel no bajaba la guardia. Daniel no era un cristiano cualquiera. Era un hombre de oración. La Biblia dice que oraba 3 veces al día. Satanás lo quería distraer. Satanás quería desviarlo del propósito de Dios. Que Daniel levantara la oración. Que Daniel no siguiera más abriendo las cortinas de Jerusalén y postrándoselas 3 veces al día. Entonces, cuando Satanás veía que había un hombre en los caldeos que le estaba haciendo la guerra, ahora dijo: voy a preparar satrapa. Y se metió en aquello satrapa y comenzó a hacer firmar al rey un edicto que el periodo durante de 30 días el hombre que le rindió el homenaje a su Dios se ha echado en el foso de los leones. El problema del diablo era que no podía tocar a Daniel, porque no se fue personalmente y hizo la guerra a él. No, se fue primero al rey y fue donde el rey a pedirle el permiso que firmara el edicto para que se proclamaran cartas que durante el periodo de 30 días ningún ser humano pudiera rendirle servicio a sus dioses, y el que sirviera servicio a sus dioses fuera lanzado al foso de los leones. O sea, Satanás estaba buscando de una forma u otra distraer a Daniel para que Daniel se desviara de la oración. Pero me encanta que Daniel tenía visión de águila, tenía discernimiento de espíritu. Alguien puede levantar la mano arriba y darle la chamanta. Raquía manda, levántala, levántala para arriba. Yo no sé, pero el comisario que me estaba haciendo la guerra le dieron fecha de vencimiento y lo voy a derribar, lo voy a derribar. Yo no sé si alguien declara esta palabra. Cuando tú le dices al diablo, lo voy a derribar, le estás diciendo: estoy de pie todavía, estoy de pie, estoy peleando todavía y te voy a derribar. El que me está oprimiendo va a caer, va a caer. El que te está haciendo la guerra va a caer, va a caer. Decláralo con tu boca, que la vida está en el poder de la boca, está en el poder de la lengua. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Declárale al diablo que tú no estás derrotada, estás afligida pero no desesperada, estás en angustia pero no en tribulación. Raquía manda, alma mía alaba a Dios, alma para alguien que pueda levantar la mano arriba. Entonces, cuando Daniel está, mi amado, que escucha el edicto del rey y de los satrapas, dice que Daniel salió a la misma hora a hacer lo que solía hacer siempre. Daniel dijo: mira, diablo, yo conozco tu estrategia. Lo que tú quieres es que yo me levante de la oración y no ore más. Lo que tú quieres es robarme el lema de oración. Ya te conozco, satrapa, así es que a mí no me vas a intimidar. Oye, opresión del diablo, edicto que haya firmado. Oiga, Daniel le dijo que el edicto, mira, te lo vas a tragar tú mismo, diablo, pero yo voy a abrir la ventana a Jerusalén. A mí nadie me va a impedir que yo siga alabando a mi Dios. Imagínate a Daniel diciéndole en la cara al diablo: tú no me vas a robar mi periodo de oración, y aún en el foso de los leones que me tire, allí voy a hablarle a mi Dios. Desde ahí lo voy a adorar, desde ahí lo voy a exaltar, aún estando en la boca de ese pozo. Ahí, Raquía manda, recayama. Mire, mi amado, lo que el diablo quería era, pues, provocarle una aflicción a Daniel, una persecución,
provocarle una opresión para desvariarlo del propósito, para sacarlo a más de aquella vida espiritual que Daniel tenía con Dios. Estaba tratándolo. ¿Sabe por qué los oprimía Faraón? Era para hacerlos desviar, era para que ellos no fueran a conocer al Dios de sus padres. Escúchame, pero Israel, aunque no lo conocía, aunque nunca lo había visto, dice que le clamaban a su Dios, dice que le hablaban a su Dios. Abarrecayama, italama, utalama, ita, levántala, que siento presencia de mi padre. Urraquiamanda, hay zapato de fuego sobre ti, hay zapato de fuego, hay italama, utarrecayama, vamos, levántala arriba. Urraquiamanda, entonces no es para muerte la opresión. Los hijos de Israel estaban tal vez en angustia, tal vez estaban amados bajo la opresión, amén, sintiendo que tal vez decían, vamos a morir aquí. ¿Será que nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, nos dejó? Raquel Amanda, cuántas preguntas se hacían, pero mientras eran en su angustia le hablaban a él. De repente había un hombre que se llama Moisés, amado, que fue protegido por Dios para el escape. El libro de Éxodo representa salida, salida de la opresión, salida de la tierra de esclavitud, salida por el desierto. Esto representa Éxodo. Por eso dile a tu opresión, voy de salida. Dile al que te está oprimiendo, voy de salida, voy de salida. No. Habrá alguien que entiende este lenguaje. Dile al que te está haciendo la guerra, voy de salida, voy de salida, prepárate. Dile, voy de salida. Llevas tiempo oprimiéndome, pero voy de salida. Raquel Amanda, vamos, decláraselo, díselo, voy de salida. Porque yo sé dónde yo estoy parado. Y el Dios de mis padres, el Dios que me redimió, el Dios que me limpió a precio de sangre, el Dios que me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me va a sacar de esta esclavitud, Él me va a sacar de esta aflicción. Así es que, comisario, prepárate que voy para encima. Habrá alguien que le diga, prepárate que voy camino al desierto, prepárate que voy para encima, prepárate, tu opresión no es para que me mate, es para hacerme más fuerte en medio de este desierto, en medio de esta opresión es para hacerme más fuerte. Urraquiamanda, levanta arriba esas manos, levántalas arriba, que el diablo no es para matarte, el diablo fue dejado para que tú crezcas espiritualmente, por eso Dios lo ha dejado en la tierra, para que tú escales otro peldaño a otro nivel. Shamantaita, Urraquiamanda. Entonces habían comisarios que lo estaban oprimiendo, amén, y dice que les comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades. O sea, Urraquiamanda, Italamauta, Faraón estaba bravo, estaba buscando riqueza, estaba aprovechándose, mi amado, de un pueblo que era de Dios, estaba aprovechándose de los material de ellos, que era su físico. Alaba, Urraquiamanda, así se está apareciendo. Así se está apoderando de mucho. Urraquiamanda, Ushamanta, levántalas arriba, que voy de camino para el desierto. Urraquiamanda, Ushamanta, Dios mío. Urraquiamanda, hay mujeres ahí que han estado de 9-11, que han estado de emergencia, que han sentido que van a morir espiritualmente, han sentido que el diablo les ha dicho, ya te maté, ya no eres la misma, ya no puedes orar como antes oraba, ya no puedes ayunar como antes ayunaba, ya te tengo y te está intimidando. Dile, tu opresión, diablo, no es para que me mates, es porque voy de salida, es porque es la señal que voy de salida. Yo no sé cuánto tiempo llevas, Dios, Abarrecayama, siendo oprimido por ese comisario, pero yo vengo a decirte hoy, tu opresión no es para muerte, es para que vayas de salida, de Éxodo a un camino nuevo. Raquel Amanda, dile a alguien,
en el éxodo va a quedar atrás. Dile a Alex, ay Dios mío, el éxodo va a quedar atrás. Voy a la meta, voy a la meta, voy al propósito, voy caminando hacia el propósito. Vamos, 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 que la opresión no es para que tú muerdas, mujer. La opresión no es para que tú digas voy a morir, no es para que tú digas voy de camino al propósito. Cuando tú sientas que te están oprimiendo, sonríete en la cara al diablo y dile voy de camino al propósito, voy de camino al propósito. Esta opresión me lleva a conocer a Dios, esta opresión me lleva a saber quién Dios es. Urraquía manda y talama uta recayama, voy de camino al propósito. Urraquía manda. O sea que Daniel dijo, oye, esa trampa yo voy a soler hacer lo que hacía antes, porque voy de salida. Oye, el foso de los leones no me va a matar. El foso de no me mató. El foso de los leones no me va a matar. Daniel le dijo en la cara a los atrapas, cuando solía hacer lo mismo, cuando le firmaron el edicto lo hizo. Es como que le estaba diciendo en la cara al diablo, oye, ese foso a mí no me va a intimidar, ese foso tampoco a mí me puede matar. Urraquía manda, no puede matarme el foso de los leones. Urraquía manda, porque yo conozco un concepto, le dijo Daniel, los leones comen carne, mas yo soy espíritu. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Daniel sabía el concepto de los leones. Los leones estaban experimentados en lo literal, eran expertos para comer carne. Pero cuando tú eres una mujer espiritual, le dices al comisario que te oprime, esto que ha pasado sobre mi cuerpo, esta enfermedad no es para que yo muera, es para ver el poder de Dios manifestado en mi vida. Y voy de camino a verlo. Voy de salida sobre ese propósito. Voy de salida, Jabá. Y Tarreca, declárale al diablo. Abarraquía manda, decláraselo ahora. Urraquía manda, siento presencia de Jehová. Abarreca llama, voy al propósito. Voy a conocer a Dios. Voy a conocer a Dios. Voy a ver a Dios en mi desierto. Voy, es que no es para muerte mi opresión, es para ver a Dios en el desierto. Es porque voy camino de desierto a conocer al Dios de la gloria. Urraquía manda, recayama, vamos, levanta arriba las manos. Urramanso recayama, ushamanta, levanta la que viene presencia, levanta la que viene presencia. Urraquía manda, levanta la gloria, levanta la mano arriba, levanta la arriba. Que yo no sé quién es el que te está intimidando, yo no sé cuál sea el comisario que te está haciendo la guerra, pero hoy vengo de parte del cielo a decirte, Urraquía manda, ese comisario va a caer, ese comisario va a caer. O sea, Ushamantaita, Urrecayama, mire, mire qué terrible. Ushamanta, que lo provocó ver al ángel a Daniel, que le provocó ver a ángeles a Daniel en aquel foso, que le provocó ver al ángel de Jehová en el foso. Escúcheme, mientras estaba orando en el secreto, estaba mi amado en una intimidad íntima con Dios, todavía no lo había visto, todavía no había visto la manifestación. Pero cuando se firma el edicto, amén, que nadie puede adorar a sus dioses, entonces el desierto de Daniel, entonces mi amado, la acta que firmaron en contra de muerte, le sirvió para ver al ángel de Jehová en aquel foso. Escúchame bien, Daniel, mientras lo trataba, no había firmado edicto, no había visto el ángel. Pero cuando Daniel suele hacer lo que antes hacía, experimentó otro escalón, amado. Cuando Daniel no se deja intimidar por el COVID-19, ni porque un amado diputado de la tierra firme un edicto en la tierra, escúcheme bien, la actitud tuya te va a llevar a ver la gloria del omnipotente. O sea que a Daniel lo empujaron a ver al ángel de Jehová, a verlo, mi amado, en aquel foso. Lo tiraron al foso, y en el foso Daniel conoció el propósito. Cuando Daniel entró al foso, de repente Daniel, amado, le testificó al rey y le dijo, el ángel de Jehová está conmigo en el foso de los leones, y le cerró la boca a los leones para
que no me comiesen. El ángel de Jehová, tal vez Daniel pensó que esa presión momentaria que sintió que ese león lo podía matar, se arraquea, manda, porque era humano. Tal vez dijo, bueno, aquí vas a morirte ya, aquí no hay Dios que te pueda salvar de ese león, no hay Dios que te pueda salvar de esos leones. Esta presión te llevó a la muerte, ahí vas a morir, dijo. Pero lo que se le olvidó al diablo es que en el foso de los leones el ángel de Jehová estaba ya esperándolo. El ángel de Jehová estaba esperando a Daniel, porque el oso, los leones comen carne pero no pueden matar espíritu. Ellos matan carne pero no espíritu. Hurra que amanda, ushamanta eta, hurra que amanda, mi amado. Oiga, cuando usted y yo estamos en el ejercicio espiritual, no hay opresión que lo pueda detener a usted, no hay opresión que lo intimide, no hay edicto de reyes que lo haga volver atrás de lo que usted solía hacer. No abarreca llama, shamanta eta, hurra que amanda, reca llama, levántalas arriba, levántalas arriba, que siento papá, siento la shamanta eta, hurra que amanda, levanta arriba esa manito, por favor, que siento la gloria del omnipotente ahora. Levántala, que hay gente que la van a sacar de esa aflicción, hay gente que le van a dar libertad, hay gente que le está diciendo al diablo, voy de salida, comisario, me has estado haciendo la guerra durante días, durante meses, pero voy de salida, ahora me toca salir de aquí, ahora voy de salida para el desierto, a darle fiesta a mi rey, a darra que amanda. Habrá alguien que pueda alabar a Dios todavía, ushamanta eta, reca llama, habrá alguien que lo puede alabar, habrá alguien que le diga al diablo, voy de salida, voy. ¿Sabe que éxodo representa escape? Representa salida. Dile, voy de mi éxodo, voy a caminar en mi éxodo, voy de salida. Oye, comisario, voy de salida, yo vaya, preparo mi camino, voy de salida. Y talama uta, reca llama, levanta arriba la mano y dale la gloria al eterno, por favor. Hurra que amanda, ushamanta eta, hurreca llama, shalaita. O sabe una cosa, amado, hurra que amanso, sabe una cosa, que la opresión te dice vas a morir, la opresión que tú sientes te dice, uno le dice espiritualmente, vas a morir, ya no puedes ayunar, ya no puedes orar, vas a morir. Hurra que amanda, ushamanta eta, hurra que amanda, alábalo, por favor. Pero dile a ese comisario, te equivocaste, mi opresión no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifiesta sobre mi vida. Hurra que amanda, ushamanta eta, hurra que amanda, alábalo, alábalo. Iron estaba bajo una opresión y era una amenaza de muerte que estaba sobre Tabita, sobre Talita Kumi, sobre Tabita había una amenaza de muerte, amado. Iron era su padre, era un principal de la sinagoga. Jairo estaba bajo presión, estaba bajo angustia, estaba siendo oprimido, amado, por un espíritu de enfermedad que había tomado su hija. Pero Jairo, escúcheme bien, vino a los pies de Jesús y lo llamó y le dijo, ven conmigo, Jesús, que mi hija está a punto de morir en casa, ven conmigo, Jesús, sácame de este problema, sácame de esta aflicción, ven conmigo a mi casa, que mi hija, mi amada, escuche bien. Jairo andaba en angustia, bajo presión, pues había un problema secular con su propia sangre que estaba pasando, y vino a los pies de Jesús en medio de su aflicción. Escúcheme bien, que esto está en serio. Hurra que amanda, y cuando está dándole la noticia que su hija está a punto de morir, de repente, mi amado, escuche bien, de repente la noticia mala llega a los oídos de Jairo por otro fariseo. Le dijeron, Jairo, ya deja de molestar al maestro, tu hija ha muerto y está muerta en casa. Hurra que amanda, cuando Jesús escucha la noticia, le dice, Jairo, Jairo, no temas, Jairo, que ella no está muerta, solo duerme. Jairo, no temas, Jairo, le dijo Jesús, que ella no está muerta, solo duerme, Jairo, yo iré y la levantaré.
Ushamanta. Italama uta, levanta arriba la mano. Esa opresión no era para muerte. Esa opresión no era para muerte. Era para que la gloria de Dios sea manifiesta sobre la hija de Jairo. La que amanda, escúcheme bien, y lo que para Jairo parecía opresión, lo que para Jairo parecía que el mundo se le había caído encima, para Cristo era gloria. Cristo le dijo: Jairo, no temas, solo ten fe que ella vivirá, solo ten fe que yo iré y la levantaré, y ella vivirá. Urra que amanda, urra manso, yo no sé lo que está pasando, yo no sé la opresión que está viviendo, pero yo vengo a decirte, Jesús viene en camino a tu problema. Tal vez no lo has visto obrar, tal vez llevas días, llevas meses, pero escucho la voz de Dios que me dice: dile a mis hijos que vengo de camino hacia el problema, vengo de camino sobre el problema. Dios mío, Shabanta y Tarrecayama, Urraqueamanda, Ushamanta, Ita, Urraqueamanda, yo no sé usted, Urraqueamanda, pero aquella opresión que Satanás le hacía a los hijos de Israel estaba provocando al cielo manifestarse en la tierra. No, te lo voy a repetir porque no me entendió. Aquella opresión que estaban recibiendo los hijos de Israel en la tierra de Egipto, que parecía soler que iban a morir ahí, no era para muerte, era para ver el Dios del cielo manifiesto en la tierra. Urraquía manda, y mis ojos ver la manifestación de él en la tierra, era porque Dios se le quería dar a conocer a los hijos de Israel y a los egipcios en aquella tierra. Por eso era la opresión, o sea que la opresión trae una señal de manifestación de Dios sobre tu vida. Por eso el cristiano que no lo están oprimiendo está en tres cosas: en nada, en nada, en nada. Porque el cristiano que lo oprime es un cristiano que está manifestando frutos, es un cristiano que sabe que va al camino de una manifestación. Shamanta, urra que amanda, urra manso recayama, Shamanta, escúcheme bien, la opresión no era para que los hijos de Israel se sintieran morir ahí en Egipto, murieran. La opresión fue permitida del cielo a la tierra con un objetivo. Pregúnteme cuál es. Primer objetivo, ellos no conocían al Dios de sus padres, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ellos le hablaban, pero no sabían quién era. Por eso ni aún Moisés lo conocía, porque cuando Moisés se entrevista en la sala con él y le dice: pero bueno, tú me estás dando una comisión a mí y tú no me has dicho quién eres, yo no te conozco, no me has dado identidad, dime tu nombre, dime quién eres, porque yo voy a ir a un pueblo que no te conoce. Imagínate que no lleve una identidad tuya, ese pueblo me puede matar. Yo, hay un pueblo que está en angustia, hay un pueblo que está en tribulación en Egipto, pero tú tienes que darme una identidad para yo presentarte ante ellos. Raquilla manda, y Moisés, Jehová le dijo: oye Moisés, dile a los hijos de Israel que yo soy y te manda, que yo soy el yo soy y te manda, el yo soy y te manda. Dile que soy el Dios de sus padres, el Dios de sus padres Abraham, el Dios de sus padres Isaac, el Dios de sus padres Jacob, y dile que he oído su oración y me he acordado de ellos para sacarlos de esa esclavitud. Ay, 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 ay. Uy, yo siento a papá que, o sea, que la opresión no era para ellos morir. En pocas palabras, la opresión estaba acercando a Dios a ellos. Entre más ellos estaban siendo oprimidos, Dios estaba acercando. Escúchame bien. Oh, wow, yo siento algo fuerte aquí. Siento algo fuerte aquí. Cuando te están oprimiendo, escucha bien, hazte de cuenta que viene un acercamiento de Dios sobre tu vida. Escúchame bien, agárrate esta palabra, agárrate ya la tuya. Cuando te están oprimiendo, alégrate, porque hay un acercamiento del cielo sobre la tierra. Ay, abarreca llama, siento a Dios, porque entre más los oprimían, en el desierto se estaba encontrando Moisés con el Dios de ellos, y le dijo: mira Moisés, he visto como los egipcios están oprimiendo a mi pueblo, y voy a sacarlos con mano poderosa. Arraquea manda, siento a Dios aquí. En pocas palabras, la opresión no era para morir espiritualmente, era para acercarte a Dios. Abarreca
Tayama. Ushamanta se fueron de chat. Urraquea manda. Siento presencia de mi padre aquí. Urraquea manda. Si lo alabas, te goza. Si lo alabas, te goza. Urraquea manda. Que estaba provocando la opresión. Voy a predicar. Que estaba provocando la opresión. Estaba provocando que en un desierto Jehová se encontrara con un hombre y le dijera: mira, Moisés, yo he visto a los egipcios como priman a mis hijos, y diles a ellos que los encontré, diles a ellos que no los voy a soltar, que los voy a sacar de esa tierra para un desierto, a una tierra que fluye leche y miel. Dile a ellos que la opresión es un prototipo de mi manifestación en la tierra. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, yo no sé quién está ahí que pueda alabar a Dios. Santo, santo. Cuando la opresión entra sobre un cristiano, una es que lo están preparando para una visitación. Escúchame bien, Raquel Amanda, usted no, ay, Dios mío, Samantha, está bien, me voy a meter a predicar. Raquel Amanda, escúcheme bien, en la barca habían 12 apóstoles. De repente se levanta el viento que estremecía la barca. Raquel Amanda, pero cuando estremecía la barca, Jesús no estaba en la barca. Dile, el viento se levanta cuando Jesús no está en la barca. Y no es porque él no quiere estar en la barca, que había un plan. Alaba. Entonces escúchame esto. Cuando el viento y la marea se levanta, Jesús no está en la barca. Pero Jesús venía en camino. La tempestad se levanta, él no estaba en la barca para la tempestad. La tempestad se levantó. Raquel Amanda. Escúchame bien que voy a predicar. Y Raquel Amanda, más constante lo que te voy a decir. Más claro. Escúchame bien. Raquel Amanda. Primero yo te voy a enviar adelante. Me voy a quedar en el monte orando. Te vete al mar. Yo los alcanzo después. Escúchame bien. Mientras yo voy en el mar, en la barca, de repente yo veo un personaje resplandeciendo sobre las aguas. Me turbo. Naturalmente me estoy turbando. Mis ojos están viendo algo que resplandece con semejanza de hombre. Raquel Amanda, yo estoy turbado. Puede ser un fantasma. Alábalo, que Dios bueno. Pero en mi turbación, de repente salió uno que era atrevido y le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. De repente una voz de aquella luz, de aquel resplandor que caminaba sobre el agua, le comienza a decir: bueno, si tú quieres, ven. Si tú quieres, Pedro, ven. Raquel Amanda, pero escúchame bien. Pedro caminaba sobre las aguas, pero de repente vino un suceso que parecía que fuera de muerte, pero no era de muerte nada. Escucha, Dios mío, Raquel Amanda, literalmente Pedro duda del poder de Dios. Pedro va caminando hacia el propósito. Pedro va sobre el blanco perfecto. Llevaba la mirada sobre el blanco perfecto, pero en un momentito, escúchame bien, que Pedro se desenfoca. Entonces Jesús permite, escuche bien, acuérdate de estas palabras que Jesús dijo, que sus discípulos no podían ser mayor que su Señor. O sea que Pedro no podía pasar el límite que Jesús le había dado por la palabra. Entonces, ¿usted cree que si Jesús hubiera querido lo deja que llegue a él, Pedro se hubiera creído grande? Pedro hubiera menospreciado a los discípulos. Pedro hubiera menospreciado a los hombres. Pedro se iba a creer un Dios en la tierra. Se iba a creer igual a Jesús. Y Jesús dijo: espérate, Pedrito. Espérate, bástate con mi gracia. Suficiente te permití. Ahora me voy a apartar de tu vista. Y una vez que yo me aparte de tu vista, entonces la marea se va a levantar. Y entonces tú vas a empezar a caer. Raquel Amanda. Jesús lo deja caer, amado. Raquel Amanda. Habían dos enseñanzas en una. Una era que Pedro no podía ser más grande que él. Y otra era que Pedro tenía que saber que Jesús es palabra fiel la que les hablaba. Que él iba a estar con ellos hasta los últimos días de su vida. Escúcheme bien. Cuando Pedro se está hundiendo y Jesús escucha el clamor de Pedro y le dice: socórreme, maestro, que perezco. Socórreme, maestro, que perezco. Socórreme. De repente Pedro pensó: voy a morir, pero de repente, escucha bien, vasija de Dios, de repente una mano traspasó la marea, una mano grande, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
abarraquea manda ushamanta eta la mauta y ramamancho racatanga. O sea que no era para muerte la caída de Pedro, no era porque Pedro se iba a ahogar, era para que la mano de Jesús se extendiera y le dijera: Pedro, aquí estoy. Pedro, no te he dejado. Pedro, no te he abandonado. Pedro, ahora me vas a sentir porque te voy a levantar. Pedro, tú, Jehová, tu comisario no es para que te mate, es para hacerte más fuerte y tú me conozcas. Abarreca llama, ushamanta eta la mauta reca llama, levántalas arriba y dale la gloria al Eterno, por favor. Levántalas arriba y dale la gloria al que vive por los siglos. Levántalas arriba y dale la gloria al Todopoderoso. Levanta la mano arriba, que los comisarios que te oprimen están cayendo en el nombre de Jesús, están cayendo sobre tu vida. Urraquea manda, ushamanta, dice el 11, dice el 12, gloria a Dios. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Escucha, ellos te oprimen, pero tienen temor. Tienen temor de ti. Urraquea manda. Tienen temor de ti, por eso te están oprimiendo. Santo es Jehová. Urraquea manso recayama. Ushamanta ita. Urraquea manda. Vamos, levanta arriba esas manos, que la opresión va a traer una manifestación de Dios. Urraquea manda. Yo no sé usted, pero yo entendí la palabra, y es que Dios quería dársele a conocer a ellos. Yo sé que tardó tiempo la opresión, tardaron años, pero esa opresión trajo una manifestación del cielo a la tierra. O sea, ay Dios mío, o sea, natural es ver manifestar a Dios sin que haya opresión. Eso es natural. Lo natural es, Raquel manda, escucha una cosa, natural es que yo escuche a Dios y que su palabra me diga, y la estoy oyendo. Yo soy el Dios que abrió el mar rojo, eso es verdad. Yo soy el Dios que destruyó 10 plagas sobre la tierra de Egipto y sacó a su pueblo con mano poderosa, eso es verdad, lo creo y es bueno. Pero lo sobrenatural es esto, que alguien vino, fue al cielo y le dijo: mira, Raquel manda, como has visto a mi, el cielo le dijo, como has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra de los caldeos, fiel, justo y un hombre íntegro y fiel delante de mí, y que teme mi nombre. Y lo sobrenatural es esto, que de la tierra fueron al cielo, lo pidieron y dijeron: bueno, porque lo tiene cercado de bienes, pero tócale lo que tiene, a ver si no blasfemia contra ti. Ok, está bien. Lo natural es que yo lo había oído. Lo natural es que yo solamente lo había oído, y por ese oír yo lo estoy adorando. Pero lo sobrenatural es otra cosa, que después de mi aflicción, después de mi opresión, después de lo que... Ay Dios mío, Raquel Amanda, me gusta algo que Jot dijo. Raquel Amanda, en medio de su angustia, Jot decía: bueno, aunque él me matare, aunque él me deshiciere y me volviere al polvo, aún del polvo me podrá levantar, aún del polvo me levantará. Oiga, qué hombre tan fuerte en creerle a Dios, aunque solo andaba por oído, aún no había visto la manifestación de Dios en su vida. Escúchame bien, natural es yo andar de oídas como anda toda la iglesia hoy, andar por fe solamente. Eso es natural, mi amado, eso es natural, andar bajo el concepto de oír. Pero lo increíble es esto, escúchame bien, y lo sobrenatural es esto. ¿Cómo es esto que yo en mi aflicción, cómo es esto que después de que andaba con lepra, cómo es esto que después de que me andaban bofeteando, que me estaban oprimiendo bajo un yugo de enfermedad, de repente en el capítulo 42 yo comienzo a manifestar una palabra y decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Cómo es eso que después de andar yo oídas,
después de andar solamente por fe en la tierra, sin ver al que me llamó, de repente que salgo de mi opresión, después que salgo del periodo de mi prueba, que salgo, Dios mío, dile a alguien, voy de salida, dile, voy de salida, el éxodo representa que voy de salida, escucha bien, de repente ese alguien, después de que anduvo tiempo afligido, de repente relata, amado, y nos da el testimonio de decir, ahora no solamente te estoy oyendo de oído, ahora mis ojos están viéndote, ahora mis ojos te ven, 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 ahora mis ojos te ven. Habrá alguien que le diga al Dios, ahora mis ojos te ven, al Dios viviente. La prueba provocó ver a Dios, la prueba provocó ver a Dios. No, te lo voy a predicar de otra forma, con el mismo Moisés, con el mismo Moisés, porque no me entendiste, escúchame bien. Raquel Amanda, Moisés subió a la cumbre del mar, allá del Sinaí, estuvo 40 días, 40 noches. Oh, yo te bendiga, ponte Mirla, escúchame bien. Moisés subió allá al Sinaí 40 días, 40 noches. Aarón se queda con el pueblo en el campamento. Cuando Moisés sube, después de que Dios le entrega las tablas de los mandamientos, escúchame bien, le dice Jehová a Moisés, desciende abajo. Después de 40 días, el pueblo que dejaste abajo se ha corrompido, están adorando un becerro. El pueblo de abajo me ha irritado, Moisés, desciende pronto, antes que lo consuma en un instante. Escúchame bien, aquella manda, aquella palabra le partían el alma a Moisés, aquellas palabras, mi amado, le dolían en el alma, porque un pueblo estaba traicionando a Dios abajo, mientras él estaba recibiendo el bien de Jehová en aquel monte, para expresárselo a ellos, que eran las tablas de los mandamientos, que era el Dios mismo escrito en unas tablas. Escúchame bien, entonces aquella noticia que recibe Moisés le parte el alma, le duelen todas sus entrañas, y Moisés corre y desciende abajo, y cuando desciende abajo los encuentra adorando el becerro. Pero me voy más adelante en el 33, ¿sabe qué pasa? Escúchame bien, Jehová se irrita con el pueblo, le dice Moisés, Raquel Amanda, yo no voy a ir con este pueblo, levántate, voy a enviar mi ángel delante de vosotros, que pelee con todo lo que se llama Jehová, que destruya al Jebuseo, al Cananeo, al Eteo, alaba lo que Dios es bueno, pero mi presencia no ha de ir con este pueblo, porque es un pueblo de dura cerviz, un pueblo que me irrita de continuo, y a Barreca ya me enviaré mi ángel delante de ustedes. Escúchame, de repente, amado, escucha bien, dice que Moisés comienza a interceder, y le dice, bueno, pero si tú me has dicho, la chamantajita, que yo he hallado gracia en tus ojos, y que me has llamado por mi nombre, y si estas palabras tú me las diste, haz que tu presencia vaya conmigo, y con este pueblo, porque si tú no has de ir conmigo, yo no voy a ir con este pueblo. En pocas palabras, escúchame bien, Raquel Amanda, aquellas palabras de intercesión de Moisés provocó que la presencia de Jehová se volviera al pueblo. Raquel Amanda, y Jehová le dice, está bien como yo te he llamado por tu nombre, está bien como has hallado gracia en mi nombre, a mis ojos voy a ir contigo. Raquel Amanda, y Moisés le vuelve a hablar y le dice, Jehová, y no solo quiero que tu presencia vaya conmigo, sino que me muestres tu gloria. O sea, el irritamiento que le provocó el pueblo allá abajo en el becerro a Moisés, lo llevaron a ver la gloria de Dios. Te lo voy a repetir, lo llevaron a ver la gloria de Dios. O sea que Moisés le dice a Dios, ¿cómo? Que yo te muestre mi gloria. Moisés, tú sabes lo que tú me estás pidiendo. Te lo voy a parabrasear mi palabra. Tú sabes lo que tú me estás pidiendo, Moisés. Es que tú quieres ver mi gloria. No sabemos, Moisés, que no me ha visto hombre y viva. ¿Entiende esto, Moisés? Yo no puedo mostrarte mi gloria, porque jamás, nunca me ha visto hombre de carne y pueda vivir. Raquel Amanda, si lo puedes alabar, alábalo. Pero aquella rebelión allí abajo del Sinaí con el becerro de oro, aquella irritación que llevó Moisés, provocó a ver la gloria del Omnipotente. Pero bien, Moisés, como yo he hecho un trato contigo, yo te he llamado por tu nombre y he hallado gracia delante de ti, te voy a mostrar mi gloria. Oye, pero te voy a mostrar mi espalda, no mi rostro, porque no hay hombre aún que vea mi rostro y viva delante de mí. Siento a Jehová aquí, siento al Eterno aquí, cuidado. Raquel Amanda, y dice que lo te pondré entre la peña, entre la hendidura de la peña, le dice. Y mientras te pongo entre la hendidura de la peña,
montaña. Mi espalda pasará entre la hendidura y verán mi gloria, pero no verán mi rostro. Alaba, alábalo. Raquel llamando sea aquello que fue para aflicción, aquello que fue como para opresión, porque Moisés se sintió oprimido, se sintió traicionado, se sintió amado, que por esa rebelión sus enemigos podían derrotarlo, podían ser entregados al mal. Escucha mal, escucha bien, se sintió abatido, se sintió desesperado, atribulado, pero aquello le provocó ver manifestación de Dios en la tierra. Aquello, Raquel Amanda, usaba, alábalo por favor, alábalo. Dios te bendiga, listo, te amamos mucho, guerrero, alábalo por favor. Escúchame bien, mi amado, algo sobrenatural es esto, que Moisés pudiera ver la espalda de Dios entre la peña. Pero me gusta que lo que le dijo Dios Moisés, ok, para que tú veas mi veo mi gloria, porque nadie puede verme a menos de que esté en la peña, porque el que esté en la peña me puede ver, solamente el que esté entre la peña, porque el que no esté entre la peña no puede verme. Te lo voy a repetir porque no me entendiste. Dile a alguien, el producto de la prueba es llevarte a la peña. La peña te lleva a la gloria de Dios. Escúchame bien, porque Dios le dice a Moisés, te voy a poner entre la peña y por las hendiduras de la peña voy a pasar mi gloria. Raquel Amanda, Ushamantaita, Raquel Amanda, levántala por favor para arriba. Ramancho Rakatanga, Ushamanta, mujer, hay una mujer aquí que está, Raquel Amanda, siendo afligida con un espíritu de enfermedad. Raquel Amanda, yo te vengo a decir, eso no es para muerte. Llevas tiempo que el médico te diagnosticó una palabra negativa, llevas tiempo peleando con esa palabra. Raquel Amanda, y te vengo a decir, mujer, eso que el médico te dijo no es para muerte. Escúchame bien, esa opresión que estás pasando no es para muerte, te dice Jehová. Raquel Amanda, es para que me veas en tu problema, es para que me conozcas y sepas quién soy yo. Raquel Amanda, Ushamando, no sé si alguien puede alabar a Dios en esta hora. Raquel Amanda, Recayama, Dios bendiga a Liliana Guzmán, gloria al Señor, aleluya. Oh, santo eres Jehová. Raquel Amanda, esa opresión no es para muerte. Oye, Abba, Raquel Amanda, Ushamantaita, si aquella lepra maligna no mató, mucho más te puede matar a ti. Si una llaga que tenía Ezequiel en su pierna no lo mató, se humilló ante Dios y Dios lo sanó, mucho menos te puede matar a ti. Escúchame bien, Ezequiel tenía una llaga de muerte, que aún Dios mismo le manifestó la palabra y le dijo, alista tu casa que vas a morir de tu enfermedad, dice Jehová. Isaías le repite la palabra para que se prepare, pero aquella llaga no lo mataron, porque mientras que el hombre volvió el rostro a las espaldas, hacia el rostro a la pared, y comenzó a humillarse delante del grande y a decirle, mira, he andado en tu palabra, he caminado en tu decreto, tus estatutos, tus mandamientos, dame más vida si está en ti. Raquel Amanda, ven y dame más vida. Y cuando Jehová lo ve rostro a tierra, rostro en el suelo hacia la pared, le dice Isaías, iba por el patio, le dice, mi siervo, devuélvete que he escuchado la oración de mi siervo, y dile que le doy 15 años más de vida. Dile que le doy 15 años más de vida. Raquel Amanda, Ushamanta esta Recayama, Ramancho Rakatanga Recayama, Raquel Amanda, Ushamanta esta Raquel Amanda, hasta la opresión te va a decir, mira, tu Dios no existe. Mira la opresión, el comisario te va a decir, mira, el Dios que tú le hablas no te sana, no tiene poder, no existe. Mejor vete al brujo, vete que te dé un trabajito y te saque la enfermedad del brujo. Mentira. El diablo te va a decir, tu Dios no es real, porque si tu Dios era real, ¿por qué no te ha sanado? Y sabes qué está haciendo, debilitando tu fe, para que tú no le creas al Dios que le está sirviendo. Raquel Amanda, pero te vengo a decir hoy, de parte del cielo, no es para muerte, no es para muerte tu enfermedad, no es para muerte lo que la ciencia te ha diagnosticado, es para que el poder de Dios se manifieste sobre tu casa. Raquel Amanda, Recayama, levántalas arriba por favor. Raquel Amanda, siente
siento la presencia del Eterno. Raquea manso. Oye, mujer, abre tus oídos y escucha bien. Yo sé que llevas tiempo, te dice Jehová, clamándome, diciéndome que ponga mi mano y te sane. Raquea manda. Y aún no lo he hecho, no es porque yo no tenga poder para hacerlo, sino porque amo. Raquea manda. Ushamanta, es mi tiempo el que se manifiesta sobre tu vida. Amarreca llama. Ushamanta, estoy esperándote en mi humillación. Raquea, humíate delante de mí. Amarreca llama, que el que se humilla. Ushamanta, ve mi mano obrando sobre ella. Raquea manda, estoy esperándote en el secreto. Humíate delante de mí. Amarreca llama. Ushamanta, humilla tu rostro hacia mí. Cuando lo humilla, verás mi gloria. Raquea manda, recayama. Ushamanta, verás mi gloria sobre ti. Verás mi gloria sobre ti. Abarraquea manda. Ushamanta. Italamauta. Abarrecayama. Ushamanta ita. Urraquea manda. Ushamanta ita ita. Abarrecayama shalai. Ita, levanta arriba esas manos. Abarrecayama. Dile, voy de salida. Voy de salida porque esto no es para muerte. El Dios que lo permitió me saca de esta esclavitud. El Dios que que lo permitió me saca de esta opresión. El Dios que lo permitió me saca de esta tribulación. Raquea manda. Ushamanta, vamos. Vamos. Raquea manda. Recayama shalai. Raquea manda. Vamos, shamanta, mujer. Y aún estoy probando tu fe, dice Dios. Aún estoy probando tu fe. Abarreca llama, por eso no lo he hecho. Estoy viéndote si verdaderamente crees que yo puedo. Raquea manda. Reca llama, pero está en mi corazón hacerlo. Está en mi corazón hacerlo y lo voy a hacer. Solamente tenme un poco de tiempo, de paciencia. Abarreca llama, que lo voy a hacer. Yo sé que has llorado. Yo sé que te has desesperado en tu dolor. Raquea manda. Y te reca llama, te estoy viendo y te estoy escuchando. Abarraquea manda, pero lo voy a hacer. Tenme paciencia. Raquea manda, reca llama. Y no dudes de mí. Y no dudes de mí, porque has dudado muchas veces. Has dudado y has escuchado las voces del maligno, que te ha dicho que yo no existo, que yo no soy real, que yo no puedo hacer la obra sobre ti. Raquea manda, yo no sé a quién Dios le está hablando. Y te reca llama, usta. Raquea manda, siento poder de Dios en esta hora. Abarreca llama, shamanta. Raquea manda, eso no es para muerte. Raquea manso, alábalo, por favor. Eso no es para muerte, es para que Dios sea hecho visible sobre tu problema. Raquea manda, te voy a tener que soltar esto. Ramanso, racatán, allá que hay otro programador ahorita que comienza. Amén. Yo no sé si tú quieres oración, te quieres reconciliar con Dios. Yo no sé lo que estás pasando, pero mi éxodo, yo voy de camino. Ushamantaita, urraquea manso, recayama shalai. Ushamanta, siento presencia. Ese comisario lo derribaron por tierra, que usted dije que iba de salida. Alaba lo que Dios es bueno. Si hay algo, Dios bendiga a Armacati. Ushamantaita, recayama, estamos en victoria. Sentimos la gloria del Omnipotente en este lugar. Urraquea manso, recayama. Ushamanta ita recayama shalai. Abarraquea manda, levanta arriba las manitos. Urraquea manso. Padre, mira, Armacati, en el nombre de Jesús, está pidiendo oración, Padre mío. Yo no sé el comisario que le ha estado haciendo la guerra, tú lo conoces, Padre amado, pero tu palabra dice que el que viene a ti, tú no lo echas fuera, Padre. Mira, Dios mío, Acati, en esta hora, Dios.
Dios eterno. En el nombre de Jesús, renueva su fuerza. En el nombre de Jesús, levántala, renuévala, restitúyela. Llénala de tu presencia en esta hermosa hora, Dios mío. En el nombre de Jesús, declaramos cobertura sobre ella. Declaramos, Dios mío, que un rema del Espíritu Santo la visita. Padre amado, yo sé que aquí Amanda, tú eres un Dios omnisciente, Dios mío, que aquí en este momento y por estos medios tú la puedes tocar, por estos medios tú la puedes restaurar, fortalecer, levantar, edificar, Dios mío, en esta hora. Padre amado, Samantha, hita, aquí Amanda, y donde está Katy, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, está pidiendo oración. Tú conoces, Dios mío, lo que le está haciendo la guerra. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que todo comisario usted lo derriba por el poder de la palabra, que se rompe las cadenas del diablo, toda opresión demoniático, y que Katy camine en victoria, camina, Dios mío, bajo la gloria del Omnipotente, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre amado, escondemos a Katy en el hueco de tu mano, la arropamos bajo el paracleto divino, la arropamos bajo la nube de tu gloria, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, glorifícate, honra, honra, honra tu nombre sobre ella, Padre amado. Ushamanta ita, urraque Amanda, mi alma te alaba. Ushamanta ita, urraque Amanda, mi alma te adora. Ushamanta ita, irramancho reca llama. Ushamanta, Dios mío, urraque Amanda, gloria a Dios. Ushamanta, mi alma alaba a Jesús. Urraque Amanda, Dios bendiga a cada uno, amado. Urraque Amanda, que hay una gloria linda en esta cabina, alábalo, alábalo, Padre. Hemos predicado tu palabra, hemos honrado tu nombre, Dios eterno, hemos hablado lo que has puesto sobre nuestros labios, Dios mío. En esta hora vamos a soltar este micrófono, Padre, nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Síguete glorificando, Dios mío, sigue hablando conforme a tu misericordia, a tu amor, a tu verdad, por estos medios radiales, Dios mío. Fortalece, Padre amado, creemos que vamos de salida. Todo comisario cae por tierra, todo lo que le está haciendo la guerra a mis hermanos que han estado conectados, en el nombre de Jesús, caen por tierra, no pueden prevalecer, su imperio cae, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío. Sígate glorificando, Dios de Abraham, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda gloria y toda honra es tuya, Padre. Fortalece esta radio, fortalece a mi hermana Abimael, fortalece su familia, cúbrela, protégela, fortalece a su familia, Dios mío, de una manera poderosa, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la gloria de tu nombre, gracias te damos, Señor, aleluya. Dios le bendiga, amado, verdad, tengan una linda mañana, síganse gozando. Dios, verdad, bendiga a cada hermano, a cada ministro que va a llevar la palabra, verdad, que Dios los use grandemente, en el nombre de Jesús, amén, que ponga carbón encendido sobre sus labios, en el nombre poderoso de Jesús, y los use para su gloria, amén. Dios le bendiga de una manera especial, la paz de Cristo, Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Les saludamos en el amor de Cristo en esta gloriosa mañana para todos los amigos, para todos los hermanos. Estamos mandando lo que es un flyer ahí de la iglesia Casa del Alfarero, el Concilio Pentecostal. Les invita este, gloria sea el nombre del Señor, 29 de mayo y el 30 de mayo estará celebrando su sexto aniversario los pastores Pedro y Bárbara Martínez. Así que nosotros vamos a estar cubriendo este evento. Si usted no puede llegar por ahí, recuerde que vamos a estar transmitiendo a través de la radio NC Pentecostés. Y queremos, pues bueno, desde antemano felicitar a toda la Casa del Alfarero, que estará celebrando su sexto aniversario. También estaremos hoy, no se lo pierda, vamos a estar nosotros haciendo, gloria sea el nombre del Señor, un programa especial, gloria a Cristo, donde estaremos interlazándolo desde Venezuela con el pastor evangelista Carlos Arteaga, sobreviviente de las Amazonas en Brasil. Él ha contado su testimonio muchas veces en el canal de YouTube y Facebook, pero nos hemos dado la tarea de invitarlo y tenerlo aquí en la radio, así que le invitamos a las 12 horas de aquí de Estados Unidos. Estará predicando el pastor y evangelista Carlos Arteaga, sobreviviente del Amazonas allá en Brasil. Nos estaremos
interactuando con él un poquito el día de ahora a las 12. Así que le invitamos a sintonizar NC Pentecostés. Que al Señor le bendiga, Dios le guarde. A continuación estará nuestro hermano Emerson predicando la poderosa palabra de Dios en su programa Triunfantes con Cristo. Así que Dios me le bendiga y volvemos en breve. Ahora es más fácil escuchar tu radio favorita, NC Pentecostés, las 24 horas del día. Busca en tu smartphone, en la app de Play Store y descarga Zeno Radio. Selecciona el país de donde nos sintonizas. Búscanos como NC Pentecostés. Dale seguir y disfruta de una radio de unción y poder.